Mona, tienes buen aspecto. Max, tenemos que dejar de vernos así. Será un largo día en el infierno antes de que deje que un poli de narcóticos me detenga. Señorita Sachs, haga su trabajo. Tranquilízate, Max. Eres un tipo encantador. Yo no mato tipos encantadores. Tú misma no estás mal. Era diferente cuando Horn quería Punchinello muerto para cortar sus lazos con la mafia. Merecía morir. Lo mismo ocurre con ella. Es la mala aquí. Su hermana le susurraba en mi favor. Yo conocía íntimamente los apetitos de los fantasmas. Tenían hambre de venganza. ¡Max! ¡No! Sonó un disparo y ella cayó a cámara lenta. Era una chica encantadora, no una fría asesina de verdad. Y ahora estaba heladamente muerta. Como samuráis o fanáticos religiosos, el ejército de Horn venía por mí. Cuando el ascensor bajó, Mona ya no estaba. Había un montón de sangre, pero ningún cuerpo. Algo hizo clic para el tiempo final. Mi mente nunca había estado tan clara, como si las nubes de tormenta se hubiesen disipado y las frías estrellas brillasen desde los negros cielos.
El ascensor me llevó al ordenador central. Allí, sobrecargaría los cerrojos y entraría en su oficina. Jim sobrecargaría los cerrojos y entraría en su oficina. El helicóptero era la mascota guardián de Horn, inhumana y perfecta. Me acechaba. Estereotipado. No soy un asesino de sacrificios. Amo a mi mujer, te imagino que nos destruyó. Yo soy... Y si eso significa que tengo que disparar... ¡Mata!
cerraduras de Horn se desconectaron, las apuestas anuladas, el ascensor me llevaría arriba. Vista desde aquí, la noche parecía estirarse hacia la eternidad. Un indicio de desesperación se había colado en la tormenta, como si estuviese intentando sacarlo todo antes del final.